Thank you.
Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al acto de clausura del ciclo de conferencias de ALUEX. No de ALUEX, como yo lo he dicho toda la vida, ALUEX, que es como realmente se pronuncia. Ha sido un placer comenzar este acto con el Quinteto de Viento Madera Divertimenti del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación Provincial de Albacete. Gracias, de verdad, a Antonio Guillén Ibáñez, a la flauta travesera, a Marina Franco García Filoso, al oboe, a Francisco José Casado Gómez, al clarinete, a Arturo Arribascano, al fagot y Rafael Sauquillo Talaya, a la trompa. Muchas gracias de corazón por todo vuestro talento. Ellos serán los encargados también de poner el broche final a este especial e importante acto de clausura del ciclo de conferencias de ALUEX de este 2018-2019. La educación enriquece la cultura y el espíritu. La educación enriquece la cultura y el espíritu. Esta no es tan solo una frase bonita para comenzar de una manera bonita este acto. Esta es la frase que precisamente se eligió en este curso 2018-2019 para darle nombre y eslogan. Y es una frase de alguien muy cercano a todos nosotros, porque es un paisano de todos nosotros. Es una frase del doctor Juan Carlos Izpisúa Belmonte, natural de Hellín. Él, con la humildad que le caracteriza, a pesar de lo importante que es, el gran científico que es, no dudó en ceder a ALUEX su frase para que fuese eslogan y leitmotiv a lo largo de este año. Una frase que dice mucho sobre la esencia de ALUEX, y también sobre la vida de Izpisúa,
Seguro que sabrán que este hombre, el nombre de Izpisúa, ha estado en las quinielas durante muchos años para ser un premio Nobel de ciencia y que seguramente nuestro paisano Ellinero en algún momento llegará a ser un premio Nobel. Además, muy merecido porque hasta ahora ha conseguido regenerar en laboratorios riñones partiendo de células animales y riñones compatibles con humanos. Ha conseguido revertir la ceguera totalmente en ratones y hasta ahora está consiguiendo, y es en lo que están centrados sus estudios ahora mismo, en revertir el envejecimiento. Para él, las células empiezan a envejecer, siguen una línea recta, empiezan a envejecer, pero ese envejecimiento se puede luchar, se puede cambiar y se puede empezar a revertir, no de una manera Benjamin Button para volver a ser bebés, pero sí que empezar, por ejemplo, a echarlo para atrás y que se puedan llegar a curar enfermedades degenerativas, que es un principal problema que tenemos ahora mismo toda la sociedad y todo el mundo. Es impresionante lo que ha conseguido Izpisúa a lo largo de toda su carrera. Y es increíble todo lo que le queda todavía por conseguir. No sé si lo saben, pero la historia de Izpisúa tiene también mucho que ver con la esencia de Aluex. Izpisúa hasta los 14 años no pudo estudiar. Él nació en Ellín. Su madre, junto con su madre y con sus hermanos, se dedicaban a recoger almendra en Ellín, después la picaban, después hacían turrón y se dedicaban a vender ese turrón por las ferias. Entenderán que no era una familia que tenía prácticamente lo justo para poder vivir y que no tuvo la oportunidad de estudiar. Con 14 años no había ido todavía a la escuela. Pues bien, de ahí viajaron a Benidorm junto con su familia. Él empezó a trabajar de botones y de camarero y era tanto su afán por conocer y por estudiar que con 14 años empezó a estudiar por las noches. Y fue tanto su afán y su esfuerzo que con 18 años consiguió entrar en la Universidad de Farmacia de Alicante. Y fue tanto su afán y su esfuerzo que se matriculó con honores y que además de las mejores universidades de España pasó a Bolonia. Y después los americanos fueron bastante más astutos que nosotros y nos lo arrebataron y se lo llevaron hasta California, hasta el Instituto Salk, aunque sigue haciendo estudios en la Universidad de Murcia, pero sobre todo está centrado en trabajar en California. Y estamos hablando del que seguramente, como decía al principio, dentro de muy pocos años será un premio Nobel de ciencia. Él demostró, como bien decía, que la edad no importa, que lo importante son las ganas y lo importante es el afán. Y lo importante son las ganas que uno tenga y el esfuerzo, que desde luego no es tarde empezar a educarse con 3 años o con 14. Por eso he querido empezar precisamente con la frase que da nombre a este curso y a este ciclo de conferencias de Aluex en este 2018-2019 y con esta historia que yo creo que casi todos conocen de Izpisúa. La necesidad de saber no tiene límites. Las ganas de seguir mejorando, de aprender, nunca pueden ir ligadas a la edad. La semilla de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia comenzó a crecer hace 16 años, cuando un grupo de antiguos alumnos que ya habían terminado su formación en la Universidad de la Experiencia querían más, necesitaban saber más. A partir de ahí surgió Aluex, que ahora cuenta con cerca de 800 socios, sin límite de edad, ni por arriba ni por abajo. Solamente tienen que tener en común una sola característica, la pasión por la cultura, por las artes, por la gastronomía, por la historia, por la literatura, por nuestra tierra y por un larguísimo, larguísimo etcétera. Ciclos de conferencias, clubes de lectura, cursos de entrenamiento cognitivo y emocional, inglés de supervivencia, gimnasia de mantenimiento, ajedrez, literatura articulista, informática, viajes, convivencias. Un larguísimo, larguísimo etcétera de todo lo que conforma este curso. Tenía por aquí el folleto, que no es un folleto normal de cualquier asociación. Tú abres un folleto de cualquier asociación, abres la primera parte, abres la segunda y empiezas a desplegarlo y te das cuenta de los cursos, de la conferencia, de la cultura, de los bloques y de una asociación que está muy viva y ejemplo de otras muchas asociaciones, afán de superación y de esfuerzo. Pero lo mejor para ponerle imágenes a todo esto es que veamos el siguiente vídeo.
y para que tenga cierta unidad, no sea una cosa puesta al lado de otra, le hago coincidir sombra de los pliegues, ¿lo ves? Y ese allí, para que sea uno y otro. Thank you.
Es increíble, de verdad, echando un vistazo todo lo que habéis hecho en un curso escolar, por favor. Es de admirar y te quedas con la boca abierta, sobre todo porque es increíble y impresionante la labor que realizáis del fomento de la cultura. Porque, por ejemplo, a día de hoy, echando un vistazo a todo el ciclo de conferencias, puede sorprender, pero hay mucha gente que no sabe detalles, que es para decirlo orgullosos. No saben que en los años 70 dos albaceteños se subieron en una Vespa y recorrieron y dieron la vuelta al mundo en una Vespa firmada por Dalí y una Vespa que llegaron a meter en el Vaticano. Ustedes lo saben, están haciendo una labor increíble de difusión de toda esa cultura que es necesaria que se sepa en Albacete. O hay gente, por ejemplo, que no sabe o sabe muy poquito de Lozano, un pintor irrepetible en esta tierra que además estamos celebrando su centenario. Enhorabuena, de verdad, por todo esto, por todo este trabajo que realizan. Es un orgullo y una satisfacción, desde luego. Aluex, una asociación tremendamente viva y en crecimiento. Y la verdad es que quien mejor puede contarlo es una persona muy viva, en continuo crecimiento, totalmente vital y que tiene un corazón muy fuerte, que todo eso se puede trasladar a Aluex. Nunca he tenido la suerte de presentarla y nos conocemos muy bien. Lo voy a decir. Yo conocí a Carmen Rosa haciendo el Camino de Santiago hace cerca de 7 años. Éramos un grupo que partimos de Albacete, había gente de Madrid, de Cádiz. Era un curso de escritura, aunque la verdad es que escribimos bastante poco. Y yo era de las más jóvenes y Carmen era de las más experimentadas porque no era la más mayor, sin duda. Ella y yo éramos el coche escoba, siempre nos quedábamos al final, yo porque fumaba mucho y ella porque tenía menos energía. Nos estuvimos a lo largo de 15 días contando la vida, pero no como una mujer de 30 y tantos y una mujer de 30 y tantos, sino como dos amigas. Ella era bastante más joven que yo en muchos aspectos, en su mentalidad abierta, en su vitalidad, era la que me daba fuerzas cuando yo le decía, ya no puedo seguir caminando. Y me enamoré un poco de ella, porque fue un gran apoyo y porque fue todo un descubrimiento, me contó toda su vida, yo le conté la mía y desde luego que no podíais tener mejor presidenta y yo creo que en ella se encarna desde luego la esencia de lo que es Aluex, que podéis estar muy orgullosos. Así que es un placer darle paso a Carmen Rosa Martínez Orellana. Buenas tardes. Saludo a las autoridades con el agradecimiento especial porque sé que es una tarde también muy complicada. Cuando nosotros empezamos a proyectar el curso, no podíamos imaginar que íbamos a tener todas estas anormalidades, no solo las elecciones, sino cuando programamos para hoy, día de clausura del curso, que iban a coincidir tantos actos. Normalmente hay más personas asistiendo a estos eventos, pero hoy coinciden las elecciones, coinciden, como es natural, otros actos, y por si teníamos poco, hasta anoche, hasta lo del Albacete, con la posibilidad de poder subir o no. Eso es una circunstancia que nos obliga a estar un poco más en familia. De todas formas, mi agradecimiento a María Ángeles Martínez Paño, representante del Ayuntamiento, a don Enrique Pagán, diputado de esta casa, a don Francisco Martínez Ortuño, colaborador nuestro, a mis socios y a todos los amigos, mis músicos que también están allí, a todos los que estáis presentes, desearos lo mejor. Me es difícil enhebrar unas palabras sin repetirme cuando acaba el curso sexto como presidenta del UES. Pero es obligado, en primer lugar, dar las gracias a cuantas instituciones y personas que nos prestan su ayuda, curso tras curso,
porque sin ella nos sería difícil llevar a cabo los programas de actividades que la asociación proyecta. Gracias a los dos socios fieles que siguen pagando su cuota, con muchos pocos hacemos algo más grande. Gracias al excelentísimo ayuntamiento, a su alcalde y corporación, que nos sigue ayudando y sin duda lo hace porque presentamos un programa todo cultura que merece la pena. Gracias a la excelentísima diputación y su presidente, porque desde hace 3 cursos nos sentimos parte de su casa, por su hospitalidad, por la ayuda y el apoyo de cuantas personas, funcionarios, conserjes y técnicos colaboran con nosotros. Gracias a Global Caja y su fundación, que siempre está dispuesta a escuchar nuestras peticiones y proyectos generosamente. A la firma El Corte Inglés, a su equipo directivo, que también nos hace ser no solo clientes, sino amigos. Al diario La Tribuna, que se hace eco de todas nuestras actividades. A la Librería Popular, que participa con nosotros en pro de la cultura. Todas estas ayudas son la savia que nuestro árbol recoge día a día para seguir creciendo. Han tenido la oportunidad de ver un resumen de las numerosas actividades que se han realizado durante este curso. Todo un abanico de temas en conferencias, cursos, actos de agradecimiento, viajes culturales, jornadas de convivencia. Para nosotros supone una satisfacción. Saber que un nutrido grupo convive con nosotros durante unas horas con charlas, paseos y juegos, es un tiempo, sin duda, bien ocupado para ahuyentar la soledad. Cada curso que termina es un éxito al llegar a la meta que se trazó Alués en su comienzo. Esta tarea ilusionante que lleva a cabo Alués no es el esfuerzo de una sola persona, es un grupo de personas, junta directiva, colaboradores que se unen a ella como si lo fueran y aportan sus ideas e imaginación para suplir los años con ilusión. Por todo esto también mi agradecimiento a cada uno de los miembros de la Junta que me ayuda día a día para seguir adelante y olvidar los achaques y el cansancio. Cuando los años pasan y nos quedan los recuerdos de lo vivido, que es mucho, a veces olvidamos cosas que no pudimos hacer y dejamos a medias, porque el vértigo de la vida que nos envuelve nos quitó el tiempo. De ahí el interés de Alués por fomentar no solo la cultura, sino algo tan importante como la convivencia. A veces en los mayores el sentimiento de soledad llega a ser una enfermedad que a toda costa tratamos de evitar. Hacemos un hueco en nuestras vidas para asistir los lunes al ciclo de conferencias, los cursos cortos que van cambiando de temática según el interés de los socios, las excursiones culturales, los cafés y tertulias a la salida de las clases que sin duda enriquecen nuestra vida. Todos los años os leo algún relato o cuento con el fin de sacar una enseñanza. Preparando esta intervención encontré este blog con el fin de conocer los pensamientos y sentimientos que tienen los mayores. Un estudio sobre 2 libros, Inventar en otoño y La alegría de envejecer. Y dice así, reflexión. ¿Qué le queda al adulto mayor? ¿Qué le queda ahora que ha dejado de trabajar y se dedica a estar en su casa? ¿Qué le queda ahora que sus hijos han encontrado un nuevo hogar? Es sencillo. Le quedan sueños por seguir. Le quedan muchas cosas por hacer. Horas de estar con sus nietos y sonreír al notar que se alegran de verlos. Le quedan cientos de libros por leer, cientos de cosas por soñar. Le quedan miles de preocupaciones sobre el futuro de aquellos que un día dependieron de ellos. Le quedan días de merecido descanso por las décadas de trabajo y gracias a las cuales podemos estar aquí. Le quedan millones de cosas por aprender, sí, a pesar de los sabios que la vida y el tiempo los han vuelto. Les queda adaptarse a una época que no es la suya para ser autosuficiente. Le queda enseñar todas esas cosas que han aprendido y siempre serán útiles. Les queda el derecho a sonreír y ayudar en lo que puedan a la familia. Les quedan noches por arropar a sus pequeños. Les quedan ser maestros de historias. Les queda ser felices amando la naturaleza,
amar a su familia y ser amado por ella. Alués es una escuela para aprender y un antídoto para la soledad. Muchas gracias. Y ahora continuamos y es un placer darle paso al diputado provincial de esta casa, Enrique Pagán Acullo. Buenas tardes. En primer lugar, daros la bienvenida aquí a nuestra casa, a la Diputación. Agradecer a la concejala María Ángeles que nos acompaña aquí junto con la Asociación de la Universidad de la Experiencia, a su presidenta y al grupo de directivas o directivos que formáis parte de la Asociación. La verdad que desconocía la Asociación. Yo no soy de Albacete, pertenezco a un pueblo de la provincia que es Caudete, y la verdad que me ha llenado de bastante satisfacción conocer la finalidad de la asociación y precisamente para ver cómo o qué hace la asociación, pues he visto el vídeo de una de las, creo que era la última conferencia de don Augusto Huéscar Martínez. Y la verdad que lo bonito y lo que yo creo que hace grande la experiencia, la Universidad de la Experiencia, es precisamente eso, el darle valor a tantos años de trayectoria de muchísima gente en diferentes campos de la vida, profesional o cualquier otro ámbito, no necesariamente tiene que ser profesional. Y bueno, con respecto al tema de la experiencia, sí que hay proyectos que se están haciendo en otras ciudades, no es exactamente como lo que tenéis aquí en Albacete, pero sí que se está haciendo, por ejemplo, escuela de emprendedores, con la finalidad sobre todo de formar gente joven o no tan joven, con la experiencia de mucha gente que a lo largo de su carrera profesional pues tiene algo que enseñar, y lo comentabas, Carmen, de distintas maneras de transmitir esa enseñanza, esa sabiduría que el paso del tiempo nos da. Y yo creo que es un valor difícil de cuantificar, pero que es incalculable de tener cualquier persona. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una muy buena experiencia el transmitir esa sabiduría, esos conocimientos, y bueno, y además del vídeo que hemos estado viendo, la cantidad de actos, de jornadas que hacéis, de matemáticas, de cultura, en fin, da gusto ver la frenética actividad que tenéis. Me quito el sombrero, la verdad que es para dar la enhorabuena a todas las personas que participáis. Y por último, pues también dar la enhorabuena a los músicos, que ha estado muy bien, el quinteto de viento. Y nada, agradecer la invitación por parte de la directiva de la asociación a la Diputación, y aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa, y muy agradecido de saber quiénes sois, qué hacéis, y la verdad que orgulloso de haber tenido esta oportunidad y de conoceros. Muchas gracias. Y ahora, como no, es un placer también, desde luego, darle paso a la concejala del Ayuntamiento de Albacete, María Ángeles Martínez Paños. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer lugar, me van a permitir que disculpe la ausencia del alcalde, de Manuel Serrano, al cual le hubiera encantado estar esta tarde con nosotros, pero bueno, por motivos de agenda no ha podido ser posible. Pero sí que me ha pedido que por favor les haga llegar un afectuoso saludo. Un año más, bueno, pues estamos ya en la clausura de este curso, pasa el tiempo muy rápido, parece que fue ayer cuando estábamos con la inauguración, cuando nos hicisteis llegar ese programa de actividades, que lo desplegábamos, como dice Raquel, y empezabas a ver cosas y cosas y cosas, y decías, qué barbaridad, es que si una cosa es interesante, si una conferencia es interesante, la conferencia de la semana siguiente es que todavía es más interesante. Esta asociación, bueno, pues hacéis mucho por nuestra ciudad. No solamente transmitís vuestra experiencia, vuestras ganas de seguir aprendiendo,
nos contribuís a que Albacete sea una gran ciudad de la cultura. Es que sois, trabajáis de una manera que ilusiona. Ilusiona veros cómo vuestra junta directiva, sois una piña, trabajáis muchísimo, estáis siempre pensando qué vais a poder hacer, porque como me decía antes Carmen Rosa, sí, ya lo hemos terminado, pero ya estamos dándole vueltas a qué actividades vamos a hacer el año que viene, ya tenemos en mente la inauguración, cómo la vamos a hacer, y es que esa es vuestra ilusión, se transmite. Así que yo solamente me queda agradeceros vuestro trabajo, tanto a Carmen Rosa como presidenta, a toda su junta directiva y también a todos ustedes que han participado en las conferencias, en los talleres, en esos clubes de lectura, en todas las actividades que se han llevado a cabo durante este curso, y yo sobre todo seguir ofreciendo la mano del ayuntamiento para que podamos seguir trabajando, porque sabéis que siempre nos vais a tener de vuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias, Enrique Pagán, diputado. Gracias, Carmen Rosa. Hasta aquí este acto de clausura. Vamos a finalizar con música, con el quinteto de viento, madera, divertimenti del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de nuestra Diputación de Albacete, para acabar también como hemos empezado. Y es una pena porque lo tenía aquí, pero nos gusta coleccionar todos los marcapáginas que Alues hace todos los años con unas frases preciosas. Pero tenía los de los 4 últimos años aquí, se me han debido de caer por el camino. Recordando, creo que hay una de las frases que más me han gustado, y es que los árboles, decía algo así como, los árboles más viejos siempre serán los mejores, porque siempre darán los frutos más dulces. Así que con esa frase yo creo que es muy bonita para terminar este acto, y un fuerte aplauso para el Quinteto de Viento Divertimento. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Reiterar la enhorabuena tanto al Ayuntamiento como a la Diputación por apoyar asociaciones tan importantes como ALUEX. Y bueno, a ALUEX, como no puede ser de otra forma, con una frase simbólica que creo que significa mucho, y es que ojalá hubiera un ALUEX en cada ciudad española. Muchas gracias. Thank you.